El distrito hizo entrega de 3 nuevos colegios en la localidad Bosa. Son más de 7.000 cupos escolares para el próximo año. Alejandro Rincón, buenas tardes. ¿Y cuáles son esas características con las que contarán las nuevas instituciones? Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues una de las características que tienen estos colegios es la sostenibilidad, pues tiene paneles solares, aprovechamiento de aguas, lluvias y gestión de residuos. En el siguiente informe les contamos. Los colegios entregados fueron el Sonia Osorio, Laura Herrera de Valera y Esmeralda Arboleda Cadavid. Los colegios que vayamos abriendo, colegios que tendrán doble jornada y jornada complementaria. Las 3 instituciones también contarán con todos los niveles educativos, desde preescolar hasta secundaria y media. Por una educación que sea mucho más pertinente, una educación que nos garantice la trayectoria completa, una educación que entren desde los niños más pequeñitos hasta aquellos jóvenes que terminan su media y después nosotros les podamos ofrecer esa entrada al mundo de la educación superior. El valor total de los 3 proyectos superó los 121.000 millones de pesos. Esta semana se han entregado 5 colegios y estamos atentos a otros 3. Es la información que tenemos desde el Colegio Esmeralda Arboleda Cadavid, localidad Bosa. Alejandro Rincón, Noticias Capital.